Bueno, continuamos disfrutando de este Festival Nacional de las Artes desde la primera sede, San Ramón, quien tiene una noche fresca, bellísima, y estamos a la espera de uno de los artistas que va a regalarnos una sorpresa esta noche. Ya se acerca, ya está llegando al puro centro del parque porque desde aquí va a salir hasta el frente del templo, hasta la fachada de la iglesia de San Ramón. Miren ustedes, vean ustedes por favor, ya se acerca don Manuel Obregón, que nos va a regalar una presentación bellísima que se combinará probablemente entre videomapping y piano. Don Manuel Obregón, como ustedes pueden observar, está acompañado de un grupo de clowns, arlequines, quienes esta noche están deleitando a la audiencia. Así que los dejamos con esta maravillosa sorpresa de don Manuel, que siempre, siempre nos sorprende en estos festivales.
Thank you.
Bueno, y después de ese estupendo concierto de Don Manuel Obregón, con ese videomapping precioso frente a la iglesia de San Ramón, estamos a breves instantes de empezar el concierto con La Cuneta, Son Machín. Sí, ya estamos casi listos, ¿verdad? Solo es cosa de setear algunas cosas técnicas, pequeños detalles que tenemos que terminar de resolver, pero ya estamos a punto de arrancar para que la gente se ponga a bailar. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos para que se pongan a bailar con La Cuneta, Son Machín, y podamos tal vez seguir conversando un poquito con Carlos Guillén, cantante de La Cuneta, Son Machín. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bienvenidos a su espacio Conversamos. Un espacio para tratar temas fuera y dentro, de manera profunda, pero amena. Para mí es un sueño hecho realidad estar aquí con vos, se lo tengo que decir. Conversamos. Brindar estos espacios donde se puedan hablar de cosas no del presente, que están incidiendo en el presente, pero que vienen más adelante. Los martes, con temas políticos nacionales e internacionales. Con las redes sociales hubo un boom de conocimiento que podía llegar de formas diferentes a otro tipo de públicos. Y los jueves, con cine, arte y espectáculos. Cuando uno está tocando el concierto, estás montando un show. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. Y miércoles, a las 7:30 de la noche. Por Canal 13, nuestro canal. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Solís y los quiero invitar para que este y todos los sábados a las 9 de la noche no se pierdan Musicales del 13, lo mejor de la música en video, nacional e internacional. Sábados, 9 de la noche, Musicales del 13, aquí por Canal 13. No te perdás La Rueda de la Fortuna todos los sábados por Canal 13 desde el auditorio de la Junta de Protección Social. Ari, es que ahora las tardes estarán llenas de emoción y lo más importante todavía, con muchos millones de colores. Así es, Meli, no se pierda La Rueda de la Fortuna por Cinar Canal 13, nuestro canal. Los jerarcas del gobierno de la República, sus proyectos, objetivos y metas. La voz del jerarca. Los lunes y jueves a las 7:30 de la noche por Canal 13, nuestro canal. Bueno, y ahora sí, sigo yo de vuelta en la tarima principal. Yo no sé cómo me dejaron entrar, pero ya aquí estoy nuevamente con Carlos Guillén Frijol, cantante de La Cuneta, Son Machín. Frijol, ¿qué nos espera esta noche? Bueno, tenemos un repertorio bastante movido. Vamos a intentar hacer una pequeña muestra, ¿verdad?, de lo que es la música regional, por supuesto siempre enfocándonos en la música de nuestro país, Nicaragua, pero también pues tratando de hacer un pequeño recorrido dentro de la música regional centroamericana, y tenemos ahí un par de sorpresitas, tenemos algunos invitados especiales que se van a sumar más adelante. Ahora estábamos viendo ahí tras bambalinas que no es la primera vez, ya son varias las veces que has estado en festivales internacionales de las artes y ahora un nacional. Sí, realmente estamos muy agradecidos con el pueblo costarricense, porque desde hace ya mucho tiempo, desde hace más de 10 años más o menos, que bueno, la banda casualmente está cumpliendo 14 años hoy 4 de agosto. Y prácticamente desde que empezamos, nosotros empezamos a viajar aquí a Costa Rica, el público tico nos acogió con mucho amor y con mucho cariño, y eso nos dio la oportunidad de participar en festivales como el Festival Internacional de la Arte, como el Festival Nacional de las Artes también hace ya 10 años, y eso pues eso ha contribuido a que como grupo nosotros pues tengamos una relación muy, muy, muy bonita pues con el público costarricense, por supuesto.
Ahora estaba conversando con el guitarrista y me dice, usted es de Zampa, ¿verdad? Porque me dice, yo como nachos ahí, la sodita que está por su casa. ¿Vos vivís en Costa Rica o sí, venís regularmente a Costa Rica? Contanos un poco como la situación migratoria. Sí, no, yo estoy residiendo desde hace un año, un poco más de un año aquí en Costa Rica, debido a la situación política y social que se está viviendo ahorita en Nicaragua. Estamos intentando pues arrancar la banda y darle un nuevo sentido con otros integrantes también. Creo que también el hecho de poder colaborar con otros músicos, colaborar con nuevos músicos, hacer como una especie de fusión cultural, siempre va a ser algo positivo, siempre va a ser algo positivo para el arte y para la cultura. Entonces, también estamos muy agradecidos con los músicos, con los artistas costarricenses, que desde un principio pues, nos han echado la mano y nos han ayudado pues, en esta transición que estamos tomando en este momento. Vea, usted va a pensar que yo soy muy necio, muy persistente, pero háblenos un poco de esas sorpresitas que nos tiene para la noche. Ay, van a ver. tenemos unos cuantos invitados de Colombia y de Costa Rica. Vamos a hacer una canción de un cantautor costarricense. Y vamos a hacer ahí una especie de fusión pues entre el estilo de cumbia que se toca en Colombia y el estilo de cumbia que tocamos nosotros en La Cuneta. Ok. 14 años La Cuneta. Vi hace poco un videoclip que lanzaron en redes sociales celebrando también un aniversario. Sí. Viene siendo como parecido al videoclip, hoy nos van a sorprender completamente. Bueno, obviamente la situación de la celebración en ese momento era un poco distinta. Incluso nosotros aprovechamos las celebraciones de las fiestas patronales en Managua para hacer nuestro aniversario. Entonces, por eso es que también quisimos hacer algo especial esta vez. Y obviamente nuestro mensaje ahora es más bien de apertura, ¿verdad? En vez de encerrarnos en nuestros propios países, creo que también debemos de ver la cultura como algo regional, como algo que trasciende la frontera y como algo que podemos compartir las culturas de todos los países. Siempre cualquier cosa que contribuya al enriquecimiento de las culturas, a la fusión de las culturas, creo que va a ser algo positivo y eso es algo que nosotros debemos aprovechar. Hay un camino recorrido de ustedes que quizás muchas bandas nacionales o costarricenses no tienen, y es esas giras a Europa. ¿Qué recomendaciones le darías a los músicos costarricenses que de pronto quieren girar por Europa? Sí, bueno, es todo un proceso. Creo que en un principio nosotros no pensábamos pues, viajar incluso más allá de Centroamérica. Pues. Entonces fuimos poquito a poco construyendo redes, amistades, autogestionando muchas cosas, pues en un principio obviamente no hay dinero para hospedaje, no hay dinero para viáticos, entonces teníamos que invertir nosotros mismos nuestro dinero y poco a poco pues ir creando redes de gente que nos apoye en otros países, que nos dé hospedaje o que nos ayuda a conseguir locales donde hacer conciertos, y así pues fuimos poco a poco haciendo giras por una parte en Estados Unidos y por otra parte también en Europa. Ahora, no fueron solos, fueron con uno de los Godoy. Ah, bueno, sí, esto fue hace poco, estuvimos en España. Esta fue una gira que compartimos con Luis Enrique Mejía Godoy. Prácticamente fuimos como a acompañar su evento, su concierto, y nosotros pues tuvimos la oportunidad también de cantar unas cuantas canciones de La Cuneta, pero fue una especie, no fue tanto una colaboración, sino que nosotros fuimos como músicos invitados de Luis Enrique Mejía Godoy y obviamente pues sí, se nos da la oportunidad de mostrar nuestra música al público de España, pues tanto al público latino como al público español. Bueno, Carlos, ya no te quiero quitar más tiempo, ya va a empezar el concierto en breves instantes, así que te dejo, no sé si usted hace mantras y estas cosas antes de cantar. Más o menos. Nuevamente en nombre del pueblo de Costa Rica, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias sobre todo por venir a la región de Occidente. No sé si notaste el enorme aprecio que tienen la gente de San Ramón, Palmares, Grecia, Sarchito, estas zonas por el arte. Para mí es una enorme sorpresa y pues también estoy con mucha expectativa y con mucha emoción de ya empezar a compartir la música con la gente de aquí de San Ramón. Bueno, Carlos Guillén, cantante de La Cuneta Son Machín,
quien ahora, pues puedo decir ya libremente, está radicando en nuestro país, intentando salir avante con una nueva historia, construyendo una nueva historia, hoy celebrando 14 años de fundación de la banda, y de seguro esto va a ser un pachangón. Nosotros, mientras empieza la fiesta, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos para empezar a celebrar con la cuneta Soul Machine en esta inauguración del Festival Nacional de las Artes y, por supuesto, los 14 años de la cuneta Soul Machine. Bienvenidos a su espacio Conversamos. Un espacio para tratar temas fuera y dentro, de manera profunda.